Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pela Pel Televisión. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ser Catalán, que es peluquera canina, con varias medallas en campeonatos de peluquería canina y además es handler de caniches. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar qué proyectos tienes a corto plazo. A ver, mis proyectos más inmediatos y con lo que quiero seguir es el tema de exposiciones, con caniche gigante y con caniche mediano, y sobre todo también el tema de la formación. Ahora estamos ampliando local, ampliando aforo para los alumnos y más servicios. Bueno, y referente al tema que hoy nos vas a hacer un workshop de los tipos de la tijera, ¿cuál es la principal dificultad a la hora de trabajar ese tipo de pelo? A ver, el manto lacio y largo, la mayor dificultad es que el pelo no se aguanta y no permite cortar la manaza. Entonces hay una técnica con peine que permite poder cortarlo toda la misma longitud, dejarlo homogéneo y pulido. Pues muy bien, vamos a ver cómo Esther nos hace este trabajo. Bueno, os he traído a dos Your Size con dos texturas de pelo diferentes. Uno es con textura seda, mucho más lacia, más caída, con prácticamente nada de subpelo. Este es de textura lanosa. Con este lo vamos a trabajar a mano alzada, corte tipo cachorro, con la carita redondita, pero con su top montado. A él lo vamos a trabajar con técnica de peine, la técnica adecuada para trabajar este tipo de mantos, porque el peine lo que nos hace es que nos mantiene el pelo levantado para que podamos cortarlo toda la misma longitud, ya que este tipo de pelo, por mucho que batamos el pelo, no se aguanta. Entonces, bueno, vamos a mostrar también la cabecita, también redondita, pero esta vez sin la moñita montada. La vamos a hacer con flequillito más, una carita tipo Westie. Primero vamos a bañar a Maki. Él es el Yorkshire que he escogido con la textura más lanosa. Para ello voy a utilizar un champú de volumen que le va a dar más cuerpo y nos va a facilitar después el corte a tijera. Para facilitarnos la labor del secado y del cepillado, vamos a utilizar un poco de acondicionador vitalizante de PSH.
Bueno, primero lo que vamos a hacer es redondear los pies. El pie cuando está hecho es lo que nos sirve de referencia para poder dejar una pata en columna y proporcionada. Para ello vamos a utilizar unas tijeras curvas de corte fino para pelo liso lacio. El inconveniente del jersey de tipo lanoso, de manto lanoso, es precisamente el subpelo, que hace que el peine no se deslice con la suficiente suavidad, entonces a la hora de utilizarlo y cortar con la tijera, el corte no suele quedar definido. Por eso es mejor utilizar la técnica de mano alzada. Para ello vamos a utilizar tijeras curvas, tijeras rectas y puntualmente tijeras de esculpir para definir alguna zona. Ahora voy a realizarle el rasurado de las orejas. Como busco un acabado bastante natural, voy a utilizar aproximadamente una 3 milímetros. Ahora vamos a proceder con el arreglo de la cabeza. Lo primero que hago es despejar la mirada. Es mi punto de referencia. Como él llevaba top, voy a recogerle la moña. Voy a utilizar un peine de este tipo para que la línea quede lo más definida posible. Si no la recogemos bien, a él probablemente le va a tirar. Vamos a hacerlo desde la diagonal del ojo hacia arriba, sin que llegue a coger mechón de pelo de la oreja. Thank you.
La cabeza siempre tiene que ir proporcionada al cuerpo, ¿vale? A nuestro criterio la largura tiene que ir un poco acorde con la largura que hemos dejado en el cuerpo. Voy a hacer una carita redondita. Para ello lo primero que voy a hacer es marcar las orejitas, ¿vale? Siempre debe verse la puntita de la oreja. Bueno, ya tenemos hecho el primer arreglo a Maki, corte tipo cachorro, práctico para dueño, práctico para mascota, sencillo y rápido. En PSH tenemos perfumes frutales y frescos, para macho, para hembra y para cachorro. Perfume desodorante hipoalergénico y brillo extreme que acondiciona y perfuma. Nuestro segundo modelo de textura seda, vamos a bañarlo con un champú hidratante especial para mantos largos, maltés, yorkshire, porque nos va a facilitar luego el deslizar el peine y poder cortarlo mejor. Vamos a aplicarle una mascarilla sin aclarado que nos va a facilitar el proceso de cepillado durante el secado. Bueno, ahora vamos a realizar un corte tipo cachorro en un yorkshire de textura seda. Para eso vamos a utilizar un peine de púa larga y vamos a utilizar tijeras rectas y tijeras de esculpir. Empezaremos, como en el otro arreglo, por los pies, redondeándolos, son los que nos van a servir de referencia para dejar la longitud del cuerpo.
Bueno, vamos a empezar cortando el cuerpo. Vamos a utilizar el peine. Como ya he mencionado antes, esta técnica nos permite mantener el pelo levantado para poder cortarlo todo a la misma longitud, ya que la caída natural de este tipo de pelo impide poder cortar la mano alzada. Empezaré cortando una parte del cuerpo, un lateral, luego cortaré el otro lateral, juntaré el medio y bueno, allá vamos. Thank you.
Vamos a finalizar el arreglo con el corte en la cabeza. En este caso vamos a arreglarle el flequillo en lugar de top, así que el resto, la careta redondita, igual tipo Westy, ¿vale? El arreglo ya terminado. Como habéis visto, esta técnica da mucho mejor resultado que un acabado a máquina, que siempre nos puede dejar más marcas, y con esta técnica siempre queda un acabado mucho más natural. Bueno, Esther ya ha acabado con el trabajo, ha hecho los dos your size. Uno con el pelo lanoso y otro con el pelo más tipo seda. Bueno, Esther, espero que te lo hayas pasado bien con nosotros hoy. Muy bien, encantada. Pues nada, nos vemos en una próxima edición de Pela Pel Televisión. Saludos.